Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Yo escuché que es un extraterrestre. Cállense, solo es raro. No, es en serio. Él dice que viene de otro planeta. Él dice que viene de otro planeta. Eres un maduro. Regreso a tu planeta marciano. Chicos, ya silencio, por favor. Miren, tenemos una nueva alumna con nosotros hoy. Por favor, denle la bienvenida a Dara. Hola, Dara. Anda, siéntate ahí, está bien, donde quieras. ¿Qué clase de nombre es Adara? ¿Qué está haciendo? No, está loca. Se sentó con el alien. ¿Puedo sentar aquí? Soy nueva. Me acabo de mudar. Me llamo... Adara. Ah. Sí. ¿Qué lees? Cosmos. ¿Y qué tal? Primitivo. Yo lo leí hace poco, me gustó mucho. Así que, ¿por qué dicen que eres un alien? Porque lo soy. Claro. ¿Te gusta Bowie? David Bowie. Te llamas Tom, ¿no? Como en su canción, Space Oddity. Así que... Adiós. Ah, ok. Adiós. Hola, amor. ¿Qué tal tu primer día? Bien. ¿Qué hay de nuevo, pequeña? Pues, hay un alien en mi salón. Qué bien, cielo. ¿Dijo alguien? ¿Qué? Cariño, ¿no quieres cenar? No, gracias. ¿Qué te pasa?
Eso es lo que extraño en nuestra vieja casa. ¿Te digo algo? Yo también. Pero aquí, con el nuevo trabajo de papá, definitivamente vamos a estar mejor. Lo sé. Ey, tu casa y tu hogar siempre van a estar con las personas que amas, ¿ok? Ok. Descansa. Te quiero. Yo igual. No quieres hacer eso. ¿Por qué no? Porque es un fenómeno. Eres nueva y no eres nada fea. Puedes sentarte conmigo. Tienes mi permiso. No, gracias. ¿Tú hiciste eso? ¿Por qué no te sentaste con ellos? Porque quería sentarme contigo. ¿Por qué? No valía la pena. Y tú eres raro. Y me caes bien. ¿Nunca has andado en bici? Oh, creo que no. Vamos, inténtalo. Vamos. Es fácil. Solo siéntate. Pon un pie ahí. Y te impulsas. Y mientras impulsas, subes el otro pie y sigues. Oh, ok. Lo dejaremos para después. Miguel, te va a suspender una semana. ¿Está claro? Hola. ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Confundido. ¿Por qué? Dije. Oh, él. Yo creo que es triste. Lo único que busca es atención. Ignóralo. ¿Triste? Sí. Su paso fue cuando era muy chico. Oí que lo decían las niñas de la cafetería. ¿A dónde fue? No, ¿lo abandonó? ¿Por qué? Haces muchas preguntas. Lo siento. No, no está mal, pero ¿por qué quieres saber? ¿Los padres pueden abandonar a sus hijos? Sí pueden, pero no deben. ¿De dónde vengo? Nuestros padres nos dan una misión. Y hasta que la cumplamos, nos abandona. ¿De dónde eres? Ya te dije, del... Ah, sí, del espacio. ¿Y cuál es tu misión?
entender la condición humana. Oh, ¿y qué pasa cuando lo entiendas? Podré regresar. ¿A dónde? Casa. Mi mamá dice que el hogar está con las personas que amas. Buenas noches. Descansa. Te veo mañana. Adiós. ¿Aquí vives? Sí. Wow. Espera, ¿dónde están tus padres? Ah, cierto, lo había olvidado. Vienes de otro planeta. Aún no lo entiendo. ¿No tienes padres? ¿Y aún así vas a la escuela? Me gusta observar. ¿The Carpenters? Este disco tiene una canción que me recuerda un poco a ti. To telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Planetary, most extraordinary craft. Solo empaca tus cosas. ¡Pero mamá! ¡Solo hazlo! Tú eres el alien. Thank you.
¡Aquí no están, ma! Bueno, aquí te quedas. ¿Escuchaste? Sí. Me las vas a pagar, maldito ente. Como una extraña. Contigo yo me siento en casa. Vámonos. Podemos llegar lejos, pero solo vámonos. Hogar es donde están las personas que amas. Tú eres mi hogar. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.